Buenos días, demoré un poco más en sacarme el barbijo, les damos los buenos días. Decíamos con Sofía, nos presentamos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edu? Buen mediodía para vos. Las flores, ¿no? Que ya aparecen en las plantas de la ciudad de Firmat. Exactamente, el mes de la primavera y bueno, y empiezan a florecer y le empiezan a dar un poco de color al paisaje que mostramos cada mediodía acá. Vamos a presentarnos, vamos a dar inicio a este TDC Noticias con estos títulos. Hablamos de COVID-19 en la provincia, se reportaron 1.688 casos nuevos. Omar Perotti, el gobernador, habla de las próximas semanas que vamos a tener que atravesar con respecto al COVID-19 y insta de alguna manera a trabajar en conjunto. Estuvimos hablando con Matías Villar, el presidente comunal de Chañar Ladeado. ¿Dónde está la curva de contagios? Viene descendiendo, inclusive los testeos. Él mismo se hizo un testeo rápido. Sebastián Roma, el dirigente regional de Educación, estuvo en el Jardín 338. También habló Marcela Chinali sobre las obras que comienzan a partir de la próxima semana. Betiana Pellegrini, la secretaria de Gobierno de Firmat, invita a todos a un nuevo ciclo de videoconferencias y debate de la red de violencia de género, feminismo y mucho más. Vamos a hablar ahora de COVID-19. Más de 12.000 casos se registraron a nivel nación en las últimas 24 horas y en la provincia de Santa Fe, 1.688 fueron los casos registrados. Santa Fe y Rosario son las ciudades que más siguen reportando contagios en los últimos días y son las principales ciudades en las cuales están apuntando desde la provincia de Santa Fe. Total ha ascendido a 1.688 casos, lo que hace del inicio de la pandemia 30.880 casos. 163 personas permanecen internadas en terapia intensiva y 308 personas en camas generales. En cuanto al porcentaje de recuperación, que esto es algo importante a tener en cuenta, la tasa de recuperación alcanza un 69.7%, lo que implica que 21.535 personas se han recuperado. Se han estudiado y descartado 39.048 casos y el número de fallecidos asciende en el día de la fecha a un total de 314 casos. Hay que meterse, lógicamente, en los datos que entrega el Comité de Salud de la ciudad de Firmat todas las noches, posterior a este informe que da la provincia, que recordemos siempre pueden diferir en las cifras en función de la celeridad que se puede proponer desde Firmat y por ahí el acumulativo de la provincia que siempre tiene datos para sumar. Vamos a presentar este informe, nos vamos a meter en los datos de Firmat. A ver si los tenemos. Bien. Recordemos, 18 nuevos casos, 18 nuevos casos en la ciudad de Firmat son los números que se dieron oficialmente. En cuanto a la cantidad de casos positivos hisopados en la ciudad de Firmat, estamos hablando de 422. La cifra de recuperados es de 147. Y otra de las cifras que importa, que tiene que ver con este informe, es el total de casos positivos activos a la fecha en la ciudad de Firmat, y es ese número que estamos viendo allí. 272 casos activos hisopados de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, cuando sumamos, la ciudad de Firmat tiene 422 casos positivos. Estos son los números importantes. 18 nuevos casos en la ciudad de Firmat. Siempre se habla también de la espera de hisopados. En este caso, se esperan hisopados que fueron generados desde el detectar. Es esto lo que oficialmente se informó en la noche de ayer. 18 nuevos casos, 422 en el acumulado desde que comenzó la pandemia. Y hablando ya de internaciones, 4 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva y 14 en sala general. Firmatenses son 12 las personas que están, los pacientes que están en sala general internados. Y en UTI, 1. En cuanto a la sala general de la región, hablamos de 2 pacientes de la región que están en el Sanco de la ciudad de Firmat. Y en UTI, para completar esos datos que son 4, hay 3 de la región, 1 en Firmat. Así se explican y se ponen los datos en la ciudad de Firmat para entregar lo que oficialmente nos dieron en la noche de ayer a nosotros y a todos los medios. Y la triste noticia tiene que ver con el fallecimiento de 2 mujeres jóvenes con COVID-19 en Venado Tuerto. Esto fue lo que impactó ayer y esta fue la información que nos recogió nuestro compañero JJ López. Por el día de ayer y la información que nos daba J es, hoy fue uno de esos días en los que muchos venadenses quedaron
impactados y tristes. Hasta podría ser que esto sea un antes y un después de esta pandemia. Es que a todos los golpeó la noticia del fallecimiento en la ciudad de dos mujeres, quienes la venían peleando con sus problemas de salud y también contra el COVID-19. Es cierto que cualquier muerte causa dolor, pero estas dos generan un gran impacto porque se trata de mujeres muy jóvenes, 33 años y 41 años respectivamente, además muy conocidas en la comunidad, tanto ellas como sus familias. Por un lado, la información oficial que nos da Jota es Estefanía Folmer, de 33 años, maestra jardinera, muy querida por los niños y la comunidad educativa. Hermana de quien conocemos como artista Gretel Folmer, también muy conocida y apreciada por toda la comunidad de Venado. Y por otro lado también, el dato que nos ofrece Jota es de Natalia Barber, 41 años, quien fuera comerciante e impulsora de la Maratón de Tejido Solidario, un proyecto que hace un año juntó a varias mujeres para tejer frazadas y ropa para los abuelos. Sus familiares también, de acuerdo a lo que nos dice Jota, son conocidos en la comunidad. En tiempos en los que muchos objetan los números oficiales, tanto de contagios como de fallecidos con coronavirus, cabe señalar que los familiares de Estefanía y de Natalia ya sabían desde hace varios días que tenían COVID-19. Incluso manifestaron a través de las redes sociales lo delicado de la situación y lo que es más triste aún, su imposibilidad de estar con ellos por el aislamiento obligatorio. Ayer para Venado fue un día triste, difícil, en el que más de uno se ha dado cuenta que de verdad debemos cuidarnos. Es esto el informe que nos acerca Jota desde su mirada en este día tan particular, tan duro para la comunidad de Venado con el fallecimiento de dos jóvenes de esa ciudad, 34 y 41 años respectivamente. Sí, la verdad que es una cifra en cuanto a fallecidos que tiene Venado muy importante, y a la vez estamos hablando de edades de personas muy jóvenes que antes, si bien uno anunciaba y decían, bueno, no, a nosotros no nos va a pasar, directamente le va a pasar a personas mayores, bueno, en este caso, claro, está que le puede tocar a cualquiera y por eso no hay que subestimar la situación que estamos atravesando. Cambiamos de información, nos metemos en la política. Sí, vamos a hablar con respecto a lo que dijo el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, porque preocupa realmente la suba de contagios que tiene la provincia de Santa Fe, y dijo que es necesario bajar la curva de contagios. De alguna manera invitó a que trabajen juntos los municipios, las comunas y también los ciudadanos, porque se vienen semanas muy complicadas. Especifique hoy sus compras con tarjeta Agronación. Cupón 180 días, tasa del 10%. Cupón 360 días, tasa del 22,7%. Consulte al 3465-595309. CDA, Agricultura con Valor. Superamos en la provincia los 27.000 casos. Vamos a entrar en lo que queda de septiembre y octubre, en el pico, en la batalla más dura que tendremos que dar en los próximos días los santafesinos. Y esto nos lleva a hacerlo juntos, a hacerlos unidos. Aquí es importantísima la tarea en cada comuna, en cada municipalidad, cuidando allí la capacidad de detectar rápidamente, de identificar a alguien con síntomas para que podamos hisoparlo, para poder tener el resultado. Y que cada uno actúe inmediatamente. Si está conviviendo con un positivo, actúa como tal. Si alguien se levanta a la mañana con un síntoma, ejemplo, no tener gusto, se queda. Ya se queda y se toma como positivo y empieza a avisarle a sus nexos. Allí estaremos evitando que alguien circule contagiando. Eso va a ser fundamental para tratar de disminuir la velocidad de contagio, que la tenemos muy acelerada en la provincia de Santa Fe. Será importante la tarea de contralor en cada comuna, en cada municipalidad, muchas de las cuales han tomado recaudos de la mejor manera. Otros lo están reforzando. Es el momento para estar atentos. Todo lo que se pueda retener en el lugar, con cuidados, detectando, aislando, es muy bueno para cada uno, pero fundamentalmente es bueno para no estar sobrecargando a los efectores donde necesitamos las camas críticas. Todo el cuidado inicial ayuda enormemente. Y después, las instancias de derivación, cada uno de los comités departamentales lo tiene entrenado y sabe cómo proceder cuando tiene que trasladar a una persona a otro lugar. Estos días son para detectar.
para tener muchos programas de detección, muchos programas de testeos. Los estamos haciendo en las zonas más importantes, en el Gran Rosario, lo hacemos en Santa Fe, lo haremos en los lugares donde aparezcan focos importantes de casos para actuar rápidamente y allí generar los controles. Recuerden siempre esto, identificar, aislar, es lo principal. Allí bajamos la circulación, allí ayudamos todos, allí está el primer elemento central para esto. Y agradecerles el resto, agradecerles el esfuerzo que ustedes han hecho y que vamos a seguir haciendo juntos. Y esto es lo que tenemos que mantener todos, la posibilidad de la responsabilidad de cada uno en el distanciamiento, en el lavado de manos, en el uso del barbijo en forma permanente, es lo que más nos ayuda. Y tenemos además que saber que el que no puede estar desarrollando una actividad, no tienen ustedes idea de lo que me duele, toda la vida hablando de producción, de educación, de trabajo, tener que decir que una actividad no puede hacerse, que una actividad tenga que restringirse. Vamos a poner lo mejor para que en el menor tiempo posible estemos todos desarrollando esa actividad. Para ese camino hay que transitarlo juntos. Y juntos, de la mano de estas cuestiones tan claras, ¿no?, como el tema testeos, aislamiento, la mayor de las posibilidades de los protocolos dentro de lo que nos está estableciendo la pandemia, porque si no estaríamos hablando todos de otra manera. Inclusive nos vamos a meter ahora en chanear ladeado. Ayer dialogábamos con el presidente comunal por teléfono, pero fuimos para tener más en extenso por lo menos esta idea de cómo está en este momento esa curva, que a entender de Matías Dichiara está en otra situación y ha bajado por suerte para chanear, pero también cómo es esta idea de los testeos que se ha puesto de manifiesto, que las tienen tanto los efectores públicos como privados, inclusive el mismo presidente comunal de Chanear Ladeado, Matías Dichiara, fue uno de los testeados. La realidad es que lo que estamos hablando y todo lo que se publicó desde la provincia son datos antiguos, ya son datos de aproximadamente 10 o 15 días atrás, no son los datos reales actuales, en los cuales hoy estamos, digamos, con una mejoría y bastante importante. Si bien nosotros la semana pasada teníamos alrededor de 70 positivos activos, hoy tenemos 20. O sea que la curva o el pico viene descendiendo de forma, digamos, abrupta, ¿no? Que eso nos da un alivio. Sí, la realidad tenemos que anunciarlo, que tuvimos varios decesos relacionados con el COVID. Lo que sí es muy difícil determinar si fueron por COVID o no, porque bueno, eso es muy, muy difícil de determinar, porque bueno, hubo decesos por paros cardíacos, que no sabemos si afectó o no, hubo muertes en las cuales ya estaban dadas de alta sin COVID. O sea, como esto es algo nuevo para todos, creo que eso después se va a tener que dictaminar o ver más adelante en lo que son las estadísticas o lo que es realmente las muertes por coronavirus, ¿no? La realidad que la comunidad de Chanear, al ser comunidades chicas, creo que se sabe mucho más rápido y también se sabe de la forma que trabajamos, ¿no? De la forma que se trabaja en cada localidad. La gente misma hace eco y colabora desde lo que puede, con el solo hecho de decir que cuando nosotros empezamos a tener el pico fue antes de que el gobernador decrete este aislamiento y este cierre de comercios y bueno, y nosotros estábamos una semana antes ya cerrado, pero porque la misma gente decidió cerrar porque veía cómo se venían dando los números. Y bueno, no solamente que estuvimos una semana antes cerrados, sino que acompañamos todo el decreto del gobernador. Y bueno, esto fue un aporte que hizo la comunidad para hoy poder decir que estamos con 20 casos activos en lugar de 70 que estábamos la semana pasada, ¿no? El tema de testeos, nosotros hicimos una compra desde la comuna de testeos rápidos, de los testeos serológicos, en el cual se le dio a las dos clínicas privadas y al hospital, para que lo manejen los médicos a su disposición para tratar de evacuar cualquier tipo de duda. Así que bueno, lo están usando los profesionales de la salud y es algo que digamos, dimos desde la comuna como
para colaborar y para que lo, para principalmente proteger a todo el personal de salud, porque en estos momentos creo que tenemos que abocarnos desde nuestro lugar, porque nuestro lugar es tratar de proteger al sector de salud para que el sector de salud proteja a la comunidad. Por suerte la curva está descendiendo, pero los números que alarmaron y fueron noticia en toda la Argentina tienen que ver con que uno de cada 10 chanelenses está aislado, uno de cada 36 personas es contagiada, y la cifra más dolorosa es que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, pone un fallecido cada 500 habitantes. Estos números, que suenan a números, pero que duelen, son un poco lo que terminaron de poner a Chañar en noticia, no querida, pero alarma este tema. Por suerte, estábamos hablando de esto que es importante, que lo decía Matías Di Chiara. Bueno, y vamos a sumar... Una cortita, porque nos piden lo de Godeke, mientras ya lo tenemos a Pablo. Por ejemplo, en Godeke nos piden datos. ¿Cómo es hoy el total de infectados? Porque lo había nombrado en su momento. Sí, es información oficial del SAMCO y las Malvinas de Godeke. 102 casos confirmados de COVID-19, 83 casos positivos por nexo, 185 el total de positivos confirmados más positivos por nexo. Ahora sí, vamos a meternos en el móvil. Estamos, como siempre, lo hacemos con nuestro querido compañero Pablo Piermarini en las calles. ¿Cómo está? Con protocolo, con barbijo, con distancias. Pablo, buenos días. Hola Eduardo, hola Sofi, ¿cómo les va? Buen mediodía, buen jueves para todos los que nos están mirando en el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy directamente desde aquí, desde la ciudad de Firmat, a mi espalda el cuartel de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, y junto a mí Fabián Ferrer, que es el jefe y que además está de guardia, así que le agradecemos doblemente que nos dé este tiempito para dialogar con nosotros. Básicamente para saber, habíamos estado hace algunas semanas, cómo está la situación en cuanto a los incendios de aquí de Firmat, pero ustedes también colaboran con las localidades de la región. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la situación es compleja por cómo está el factor climático, ¿no? Nosotros hemos tenido, dentro de del promedio, lo normal de incendios, hemos tenido una parte en agosto que fue bastante complicada. Pero sí, bueno, como al ser jefe de la Regional 11, bueno, tengo notificación de los cuarteles de la zona que me toca estar a cargo. Y bueno, veo que con gran preocupación, veo que hay mucha cantidad de incendios, sobre todo de rastrojos de los cultivos y bueno, y pastizales y a la vera de la ruta. Así que bueno, nosotros lo que pregonamos es incansablemente de que traten de no prender fuego. Cuando estuvimos aquí hace algunas semanas, hablabas de que iban a ser meses de pocas lluvias, hablabas de octubre inclusive. ¿Cómo está eso con respecto también al fenómeno de la Niña, que también se está hablando de eso? Tal cual, como lo anticipábamos allá a fines de julio, principio de agosto, dijimos que hasta octubre iba a ser complicado el tema de las precipitaciones. Pero ahora nos llegan otros tipos de informes donde, bueno, el fenómeno de la Niña, que es la parte sequía que nos toca a nosotros en este sector, se va a ir incrementando. Creemos que vamos a tener meses complicados todavía. Por eso, vuelvo a repetir y no me canso de decirlo, de que tengamos mucho cuidado en el tema de las quemas que le llaman controladas. El fuego nunca se puede controlar si no hay personal idóneo para controlarlo. Así que bueno, nosotros pedimos eso encarecidamente. Y con respecto a las posibles precipitaciones que vos me consultabas hace un momento, bueno, para mañana y pasado podríamos tener algo de lluvia que puede traer algo de calma, pero los índices no dan como para que sea tanta la cantidad de agua para subsanar este problema, ¿no? Sofi, Eduardo, recién estábamos hablando con Fabián y hay una situación que, bueno, está complicando a todo el mundo, que tiene que ver con el COVID, pero también esto no, los bomberos en este caso no están ajenos a las consecuencias de este virus y están trabajando, Fabián, con el personal reducido por esta situación. Sí, tal cual. Nosotros desde que comenzó la pandemia dividimos el personal en compañías. Esas compañías de trabajo son lo mínimo indispensable como para poder atacar un incendio o rescatar a alguna persona, como para que se entienda la cantidad de personal. Es lo básico como para tener una dotación en la calle. Lo están haciendo casi todas las instituciones, todos los cuarteles de bomberos, por lo menos de nuestra provincia. Pero hay algo que también hay que aclarar, es que, bueno, el COVID-19 está en todos lados y, bueno, nosotros en este momento también tenemos personal aislado. El cuartel sigue funcionando normalmente porque, ya vuelvo a repetir, tenemos compañías de trabajo.
trabajo, tanto en la organización interna, en el orden interno y en lo que es mantenimiento de todos los equipos, como en las emergencias. Pero sí con el agravante de que tenemos menos personal, también por trabajo. No hubo gente que se tuvo que cambiar del trabajo habitual que tenía a otros como para poder pasar este mal trago, que bueno, también tiene que ver mucho la situación económica. Así que bueno, contamos con un grupo muy reducido de personal, le está pasando a muchos cuarteles de la provincia y bueno, nosotros no escapamos a esa realidad. Eduardo, Sofi, Fabián los está escuchando. Fabián, ¿qué tal? Una triple preocupación, ¿no? Puedo decir, ya veníamos hablando de los incendios, estas famosas quemas, el COVID, que lógicamente toca de cerca algún bombero y hay que aislar, y en este caso, si nosotros no hacemos las cosas medianamente como comunidad, como nos ayuda a protegernos entre todos, termina teniendo un lío, por ejemplo, el cuartel de bomberos de cada una de las localidades. Sí, tal cual, por ahí es una cuestión que por ahí no se ha dicho antes, pero bueno, uh-huh. Al venir el pico de la pandemia, obviamente como estar dentro de lo que es personal de asistencia a emergencia, no quedamos exentos, ¿no? Así que nosotros la semana pasada hemos tenido hasta 6, que venían ya de la semana anterior, aislados por esta cuestión. Hoy solamente tenemos 3 aislados. En un plantel donde apenas excedemos los 20 y pico de bomberos, claro que se complica. Sumado a eso, algunos que están trabajando en puestos fijos, que no pueden salir de su lugar de trabajo y, bueno, los incendios que a veces se multiplican o se dan de a 2 o 3 salidas al mismo tiempo, es una problemática y que también podemos pedir ayuda al vecino, me refiero al cuartel de bomberos vecino, pero que a veces también a ese cuartel lo tenemos que cubrir más que pedirle ayuda, porque también tiene la misma complicación. Entonces, es un problema que se nos está presentando y que, bueno, estamos tratando de subsanarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, Fabián, te quiero consultar con respecto a lo que mencionaste recién, porque si bien el pronóstico anuncia lluvias para viernes y sábado y por el momento no se ha movido, decías que no alcanza ese registro de lluvias. ¿Cuánto se espera para estos días y cuánto sería lo necesario? Bueno, por el principio nosotros los modelos y lo que nosotros vamos examinando, tanto en el caso de ayer sabíamos que, por eso mandamos un comunicado a los medios, que sabíamos que hoy iba a haber un incremento en el viento, y en el caso de las precipitaciones, lo que se da, yo si bien no soy meteorólogo, nosotros tratamos de consultar con los meteorólogos, por ejemplo con Oscar Monchelag y varios meteorólogos que están en el tema y que nos dicen que la posibilidad de lluvia para nuestra zona pueden ser 40-50%. ¿Cuánta cantidad de agua pueden caer en ese porcentaje que dan de precipitaciones? No, la verdad que no lo sabemos porque tenemos una problemática. El fenómeno de la Niña lo que tiene de que puntualiza ciertas lluvias en algún lugar y en la mayoría de los otros lugares lo que hace es sequía, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver eso, pero bueno, no sabría decir a ciencia cierta qué cantidad de agua puede caer en nuestra zona. El riesgo va a seguir estando para nosotros, para Córdoba, para Chaco, para Santiago del Estero, para Catamarca, San Luis, todas las provincias que hoy, si ustedes ingresan a la página del Sinagir, van a ver más de 11, 12 provincias que están con problemas de incendios forestales. Y cuando ustedes analizan todas las últimas quemas en las cuales han tenido que intervenir, ¿el porcentaje es mayor de la mano del hombre que una cuestión ocasional, Fabián? Sí, sí, yo siempre digo lo mismo y me hago cargo de lo que digo. Por eso nosotros le preguntamos a la gente que nos llama si vio a alguien encender el fuego, que si por ahí ellos no quieren denunciarlos, que nos digan a nosotros, saquen foto. Hoy tenemos la posibilidad de filmar también, porque cada celular tiene esa posibilidad. Y bueno, nosotros haremos las cuestiones legales pertinentes, pero yo siempre digo lo mismo, coincido totalmente con Protección Civil de la provincia, que entre un 80 y 90% de los incendios de este tipo son intencionales. Gracias, Fabián Sierra. Pablo, ahí con vos. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo preguntarle cortito sobre la articulación, porque están trabajando a nivel regional, pero también la provincia, como vos decías, estaba complicada. Y también hay posibilidad de que bomberos, por ejemplo, santafesinos, vayan a ayudar a Córdoba, que por ahí es la provincia más complicada hoy por hoy.
Sí, lo que pasa es que Santa Fe también está complicada. Nosotros tenemos una brigada provincial donde hay brigadistas que están certificados por el Plan de Manejo de Fuego Nacional y en caso de que Córdoba solicite esa brigada, una cantidad X de personal de esa brigada provincial va a acudir al evento que está sucediendo en Córdoba. Con respecto a la provincia, sí, tenemos una organización con Nación, con la Dirección Nacional de Protección Civil de la Nación, provincia, bomberos voluntarios de la provincia, la Federación Santafesina y bomberos zapadores. Hay una articulación donde, bueno, tanto en los puestos de Alvear como ahora el que va a estar en Santa Fe porque se mueve de Gaboto hacia el norte, porque los incendios en el centro norte de la provincia se han incrementado. Está todo articulado entre fuerzas federales, hay personal de, como lo dije la otra vez, personal de bomberos voluntarios y bomberos de la policía, gendarmería. Está todo articulado bajo un comando único unificado, donde ahí se toman las decisiones y bueno, tratamos de contrarrestar los incendios lo más pronto posible para que no se transformen en interfaces, ¿no? Que no lleguen a las ciudades como ocurrió hace unos días en la ciudad de Santa Fe, en un barrio periférico. Muchas gracias, Fabián, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Ahí estaba Eduardo Sofi, la palabra de Fabián Ferrer, bueno, con toda esta situación complicada desde lo climatológico, pero como bien marca él, con la necesaria participación y lamentable participación de los seres humanos en esta clase de incendios, ¿no? Gracias, Pablo. Ya seguiremos por allí en la calle con más, porque Pablo va a seguir en la ciudad de Firmat. Lo que tenemos que pensar entre todos nosotros en la región es atento con el tema de incendios, hay sequía, hay vientos. Nosotros, nuestro aporte comunicacional tiene que ver con esta responsabilidad que nos pide Fabián Ferrer y que da datos precisos, es decir, que lo dice Protección Civil de la provincia, Sofi. La mano del hombre está siempre, hay muy pocas cuestiones ocasionales. Bueno, por eso hay que ser solidarios en este sentido también, más que nada teniendo en cuenta el factor climático. Momento de... Pausa, mirada desde arriba. Claro, no sabemos hacia dónde. Pero en algún lugar está la mirada puesta de Televisión Digital Codificada a través de TS Noticias. Hay más para compartir. Vamos a hablar del comienzo de las obras que se dará en el jardín de lo que se conoce como la Escuela Vita en Firmat. Y hay más también, ¿no? Por supuesto, mucho más para compartir. Y después sobre el final, por supuesto, como siempre, el clima, porque queremos saber cómo va a seguir el tiempo en Firmat y en la región. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I feel that something I wanna hold your hand. La vida te invita a tomar decisiones importantes. A la hora de invertir, comprar o alquilar, es necesario contar con un buen corredor inmobiliario matriculado para que te brinde transparencia y puedas hacer la operación con tranquilidad. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria te ofrecemos unidades de pozo en desarrollo inmobiliario, casas, departamentos, dúplex o unidades terminadas y listas para entregar. Te brindamos una amplia financiación. Comercializamos campos y te asesoramos para ventas de fondos de comercio. Te damos la oportunidad de acceder a tu casa propia con la mejor financiación de acuerdo a tus necesidades. Para encontrar la propiedad perfecta, estamos nosotros. Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria. La nueva generación en bienes raíces. Concesionario oficial, Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Plymerge con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Plymerge para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer.
Concesionario oficial Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail jhernandez@hernandezsrl.com.ar. Cerrá los ojos. Imagínate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.seismiles.com.ar. Ingresá el código VINO y obtené un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencia6000@gmail.com. Altos de Tinogasta, tierra de viñas y olivos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. A partir del 5 de octubre, comenzamos un nuevo desafío: separar nuestros residuos en casa y en el trabajo. ¿Qué separamos? Dispone de 3 bolsas. En una, tira los residuos secos: plásticos, papeles, cartones, latas, Tetrabric. El recolector la buscará los martes y jueves. En otra, tira los residuos húmedos: la materia orgánica, restos de comida, yerba, cáscaras de frutas y verduras. Y en la última, que te recomendamos ubicar en tu baño, desecha los residuos higiénicos: toallas higiénicas, pañales, elementos de higiene personal. Estas 2 últimas bolsas de residuos húmedos e higiénicos, el recolector las buscará los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Importante, acordate que los papeles, cartones, vidrios y plásticos podés seguir llevándolos a los puntos limpios. Llegó el momento. Sumate a la separación de tus residuos. Si separo, no es basura. Municipalidad de Firmat. Mirada en este caso rural, el trabajo de la tierra por parte de Televisión Digital Codificada. En educación hay que hablar de una buena que se proyecta en el año, que tiene que ver con que se van a retomar las obras del Jardín 38, de lo que se conoce en la Escuela Evita, en la ciudad de Firmat, Sofía. Es así. Bueno, estuvimos allí, tal como lo habían adelantado, en TDC Noticias, justamente en Marilyn Sagnum, que se iban a retomar con los trabajos. Como dijiste, Edu, se llegaron hasta allí para hablar en esta oportunidad con Sebastián Roma, que es el director de la Región de Educación. Y bueno, y que, entre otras cosas, dice que tendría que estar finalizado el jardín a fines del próximo año. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465-422-599, 421-511. www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL.
Teléfono 03465 422-599 421-511. Estamos contentos porque, bueno, además de que se va a poner en marcha esta obra que venía parada desde hace mucho tiempo y la verdad que siempre es una pena, lo hablamos la semana pasada cuando vinimos a visitar el lugar con la empresa constructora, es muy triste ver algo que está iniciado y abandonado, así que la verdad que es una gran noticia. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos. Agradecer, por supuesto, al gobernador, en primer lugar, que ha hecho un trabajo para poder revisar bien las cuentas. Había varias dudas respecto de cómo había sido en su momento adjudicado, pero se pudo acomodar todo. Agradecer las gestiones también de José Luis Freire, de Marilín Sagnún, que también tuvo una participación importante acá. Es decir, me parece que lo importante acá es siempre mostrar que cuando hay una sinergia, hay una intención siempre de poder seguir adelante, cuando los legisladores se suman, se pueden destrabar las cosas, y la verdad que para nosotros es una alegría poder estar hoy en condiciones de poder decir que ya van a empezar las obras de este Jardín 338. La empresa es Adobe Construcciones, la fecha oficial de inicio es el lunes 28, pero de todas maneras ya van a empezar a hacer movimientos. El plazo de la obra es de 12 meses, o sea que nosotros para octubre del año que viene deberíamos estar en condiciones de inaugurar el jardín, más o menos, siempre las obras tienen alguna demora, pero el plazo de obra son 12 meses, así que la verdad que estamos muy contentos y por supuesto la alegría de poder ampliar mucho el jardín. Vamos a pasar de tener casi una sala y media, dos, a tener seis salas en un espacio que está pensado de inicio para ese trabajo, para el trabajo de la educación inicial, así que bueno, la verdad que va a ser una alegría y algo muy importante para toda la ciudad de Firmat y por supuesto para toda la región, ¿no? Y la verdad que nosotros con el Ministerio se viene analizando mucho, nosotros desde la región con Marcela siempre venimos elevando las necesidades. Digamos, en términos edilicios tenemos algunas escuelas que tenemos que retomar, tenemos la 238 de Venado, la 335 de Rufino, el jardín de San Gregorio, la escuela especial de María Teresa, aquí en Bombal también tenemos un jardín. Hay algunas cosas que tenemos que ir seguramente acomodando. Está toda la intención del gobernador y la ministra de poder retomarlas, pero bueno, en un año como este es difícil a veces encontrar las certezas, pero sí estamos justamente haciendo todos los análisis que podemos hacer en la previa para que en algún momento, si el año que viene se destraban varias de las situaciones que están hoy por hoy complicando, empecemos con un plan de obras importante, que ya estamos en realidad arrancando porque estamos trabajando en las escuelas para adecuarlas a lo que va a ser el protocolo de regreso a las aulas cuando podamos estar en condiciones, ¿no? Quien estaba también allí en esta mañana, de las que nos acercamos con las cámaras y los micrófonos de TDC Noticias, es quien integra parte del equipo de educación de la Región Séptima. Hablamos de Marcela Chinali, que también daba sus expresiones sobre este tema y esta idea que, como dijo Roma, podría tener ya su inicio en octubre del año próximo como edificio tal. El tema es ver ya cómo comienzan las obras. Una gran alegría comenzar con esta obra. Acá estamos con Lucía Rocha, directora del 338, con Silvina Rodini, directora de la escuela primaria, escuela madre del jardín y que hospedó tanto tiempo a este jardín que queríamos ver crecer y que deseábamos este logro, con Marisa Rodríguez, supervisora del nivel. Bueno, y con nosotros, equipo de gestión, estamos dando este puntapié inicial, que si bien vos te acordás, lo habíamos anunciado con Marilín hace en marzo, creo que hicimos una recorrida y que ya ella, hablando con el ministro Trotta, habíamos logrado que el dinero pasara de nación a provincia. De ese momento hasta ahora, todos fueron trámites, hasta que hoy, recién hoy podemos decir, esto se inicia. Pedagógicamente, que es lo que a mí me compete más en cuanto a los niños, te puedo decir que este va a ser un gran avance, porque no es lo mismo estar en la casa de familia de una escuela, como tantos años estuvimos, a poder estar en un lugar pensado para el aprendizaje de los niños. O sea que todo esto va a redundar en el bienestar de muchos chiquitos, pibes, pibas, que habitan este lugar.
lugar. Y más en un predio tan hermoso, como decíamos al principio con vos, donde la naturaleza rodea el espacio. Y bueno, la verdad que tener esta chatarra, como tuvimos 4 años, nos daba mucha tristeza y no nos dejaba descansar en paz. Así que aquí estamos, comenzando esta obra, dando la noticia a todo Firmat y la región, y de aquí en más seguirán todos los trámites para que esto sea una realidad. Sí, quizás uno pierde la noción, pero son 4 años de espera, también una ilusión, una manera de estar esperando esto que en algún momento quedó desechada y que parecía que no llegaba más. Claro, y fue una inversión que quedó ahí, que nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que esté este dinero aquí parado sin que pueda seguir? Pero bueno, la empresa que había licitado no siguió, los gobiernos no hicieron que esto se pudiera hacer. Hoy estamos en el medio de un equipo de personas que así lo quieren hacer, así que bueno, celebrarlo, únicamente celebrarlo con toda la comunidad. Y agradecerles a ustedes que estén acá. Y aquí en Firmat continúa el ciclo de videoconferencias y también el debate de Red Violeta. Es un ciclo gratuito en donde se abordan diferentes temáticas, como por ejemplo el feminismo, qué es ser feminista, también se habla de la violencia de género, entre otros temas importantes. Y vamos a escuchar la palabra y la invitación que realiza la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini. Especifique hoy sus compras con tarjeta Agronación. Cupón 180 días, tasa del 10%. Cupón 360 días, tasa del 22,7%. Consulte al 3465-595309. CDA, Agricultura con Valor. Bueno, desde el área de género de la Municipalidad de Firmat lo queríamos invitar a un ciclo de videoconferencias y debate sobre lo que tiene que ver con violencia de género y con derechos de la mujer. Hoy va a ser a las 17 horas, es por Meet, o sea que pueden acceder de manera totalmente gratuita y es una actividad abierta. Y lo que vamos a estar haciendo es reflexionando y capacitándonos nuevamente sobre estas temáticas. Concretamente vamos a estar charlando sobre distintos temas como ser qué es el feminismo, qué es ser feminista, sobre violencia de género, tipos de violencia, sobre ley Micaela, sobre las herramientas para la prevención y promoción de derechos, entre otros temas interesantes. Así que bueno, las invitamos a todas, va a ser una oportunidad nueva de poder encontrarnos también con mujeres de otra región y poder seguir construyendo juntas todo lo que tiene que ver con esta problemática, ¿no? Con la detección temprana y la prevención en violencia de género. Van a participar varias disertantes en los diferentes encuentros y después vamos a tener toda la oportunidad de poder debatir junto con las diferentes disertantes que van a estar tratando todos estos temas. Lo que sí es importante destacar que las que quieran participar se inscriban. Nosotros a través de la red de municipalidades publicamos el link donde ustedes van a poder inscribirse para poder participar. Esta es una actividad que estamos organizando desde el área de género de la Municipalidad de Firmat, junto con la diputada provincial Silvia Ciancio y también con el área de género de Venado Tuerto. O sea que vamos a poder encontrarnos justamente con mujeres de otra región y va a ser un encuentro totalmente interesante y vamos a aprender bastante de esto. Hecha esta invitación, nuevamente posibilidad de móvil en vivo, con una muy buena que nos trae Pablo en la ciudad de Firmat. A ver, Pablo, ¿dónde estás y qué nos vas a contar? Así es, Eduardo, porque mucho lo hablamos de esto que tiene que ver con la pandemia y las distintas reacciones que tiene la gente. En este caso, una muy buena iniciativa de una familia emprendedora de la ciudad de Firmat. En este caso, estamos con las caras visibles que van a ver ustedes. Estamos hablando de Vero y de Marcelo, pero es una familia que está detrás de este emprendimiento. Se llama La Ternura de la Ternera. Exacto. Contanos, Vero, primero que nada, agradecerles la deferencia de atendernos, de recibirnos. Contanos cómo comenzó este emprendimiento familiar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, empezamos hace 16 años, un poquito más, haciendo patas de ternera, con los panes caseros, salsas, y eso. Bueno, debido a la situación actual, ya reuniones no hay, bueno, nosotros, mi hijo Juan,
estando más acá, surgió la idea de decir, bueno, hagamos sándwiches distintos, estamos en forma individual. Y bueno, también lo que hacemos es todo casero, los panes con todo el relleno y todas esas cosas. Y a raíz de todo esto, de que veíamos, que vemos el tema de la donación de plasma, la importancia que tiene y todo, dice él, bueno, hagamos una campaña que a todos los que donen plasma con una acreditación, les regalamos un buen sándwich de los que hacemos. Le vamos a preguntar a Marcelo, porque están las dos cosas, digamos, tener que adaptar el negocio, digamos, no se pueden reunirse, por eso por ahí no salen tanto las patas como generalmente, entonces readaptar el sándwich para una persona y después, bueno, esto que surge de ustedes, de la posibilidad de fomentar la donación de plasma y darle una recompensa a aquel que haya pasado por esa situación. Sí, seguro, la idea es obviamente tratar de no fomentar las reuniones sociales. La readaptación, nosotros hemos llegado a hacer patas hasta para 200 personas en eventos, en cumpleaños, casamientos, no solo acá, sino en toda la zona, hasta en algún momento Rosario, hasta hemos llevado a Rosario. Pero bueno, obviamente cuando hubo que readaptarse, como casi todo el mundo, la idea fue, bueno, a instancias de las ideas de Juan, de hacer los sándwiches individuales, también, bueno, adaptar esta situación para incentivar la donación de plasma, sobre todo teniendo en cuenta las buenas respuestas, si bien esto es paliativo, no preventivo, pero bueno, las buenas respuestas que está teniendo en la gente. Así que bueno, la idea era eso, tratar de por un lado adaptarnos nosotros y después incentivar esta actitud que siempre es buena, donar plasma, donar sangre, donar todo tipo de cuestiones, que siempre hay gente que lo necesita. Eduardo, Sofi, en este caso Vero tiene los auriculares y los está escuchando, puede responder sus preguntas. Hola Vero, Eduardo, ¿cómo te va? Con Vero nos conocemos de mucho tiempo. Hola. ¿Cómo andás? Mucho. Vero, bien. Escucha, escuchándolo a Marcelo, escuchándote a vos, sabiendo que son muy emprendedores, que realmente van involucrándose mucho, ¿cómo asumieron esto de adaptarse para seguir subsistiendo? Porque realmente lo que hacían lo proponían para grandes cantidades. ¿Cómo fue ese proceso y cómo les empezó a ir a partir de esta venta que hoy tiene diferente? O sea, no hablamos para grandes cantidades, pero sí a casi como una rotisería para el llevar el pedido, para pedir 2, 3, 4, 5 sándwiches por familia. ¿Cómo fue esa transición? Y bueno, mirá, cuando estuvimos 60 días sin prender un horno, en la cocina, y aparte el local cerrado, como todos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos empezamos a activar? Y bueno, lo que te comentaba antes, fue idea de Juan, empecemos a hacer estos sándwiches, a ver qué onda, que en realidad ya para algún encuentro acá en casa ya se los hacía y bueno, tenía re linda aceptación así el grupo de amigos y esas cuestiones. Y bueno, también no hay reuniones, pero ¿qué hacemos? Compramos piezas grandes y, por ejemplo, una pata, a lo mejor para 4, 5, 6 personas, bueno, vamos haciendo los cortes. Estamos para esa cantidad de personas, entonces, bueno, mal que mal, las cosas van caminando. Es todo un pasito de hormiga que uno va dando, ¿no? Pero bueno, así nos vamos ayornando a este nuevo normalidad. ¿Y la especialidad? Digo, para aprovechar, ya nos metemos en zona de ventas. Bueno, mira, tenemos en este momento la carta, tiene uno que se llama vegetariano, que está hecho en base a calabazas, champiñones, mucho queso en todos los sándwiches, eso sí, que no falte el queso, que sea abundante, cebollas,
Después tenemos la variedad de mollejas, que lo hacemos así en salado y en dulce. Después tenemos lo que es de cerdo, bondiola de cerdo, y después un agridulce de cerdo también. Hacemos la pata, entonces, bueno, ese sería como el sándwich más tradicional. Hacemos vacío a la pizza. Y ¿me falta alguno? Sí, el de bife, que bife de chorizo. Y los de Mila, que son, sí. Puede ser de milanés, hay un especial de ternera o de pollo. Hay un especial para los hinchas de Newell, porque digo, o un especial para los hinchas de Central por parte de Marcelo. A ver, le preguntamos, que no sí. Te escucho. Le pregunto, yo le transmito la pregunta. Eduardo, que está en el piso, dice si los sándwiches son alguno especial para hinchas de Newell, otros especiales para hinchas de Centrales, o van todos en lo mismo. En lo posible tratamos de no marginar incluso esa gente que vos sabés que últimamente no he tenido muy buena relación. No, hablando en serio. No, son para todos, lógicamente. En algún momento estuvimos a punto de en el enunciado quizás de hacer alguna broma, pero también se pone heavy el tema sí. Futbolístico, así que acá no tanto, yo que soy de allá de Rosario, a veces somos más impiadosos con nuestros primos, pero es para todos, el sabor es para todos. Bueno, Sofi, Marcelo, sí. ¿En qué momento están recibiendo pedidos? ¿En qué momento de la semana? ¿Qué días? Mirad, estamos trabajando de manera normal las noches de jueves a domingos. Y si es por encargue, no hay problema, los podemos preparar para mediodías o para la noche de los lunes a miércoles. Pero habitualmente es en ese de jueves a domingos por la noche. Sí, Sofi, sí, te interrumpí, discúlpame. Consultarle, bueno, ante la gran variedad de comidas y de sándwich, ¿con qué se acompaña? ¿Si va por el lado de la cerveza o por el vino? Mira, lo acompañan con cerveza, con vino, con fernet. El acompañamiento va por parte del cliente. Bueno, y aquellas personas... Sí. Perdón, el maridaje es elección, decía, como alguna vez en alguna vieja clase de cocina, el gato Dumas nos decía que el mejor maridaje es lo que más te gusta, así que... Bien. No. No hay lecciones, cada uno toma. El mejor vino es el que a uno le gusta. Muy bien. Bueno, y la última de mi parte, y que seguramente esta pregunta se la estará haciendo mucha gente que nos está mirando en este momento. ¿Cómo los contactan? ¿Tienen Instagram, algún teléfono, página de Facebook? Sí, tenemos Instagram, La Ternura de la Ternera, Facebook también. Bueno, y allí están los números de teléfono. Lo pueden hacer por WhatsApp o llamarnos, o sea, las vías de comunicación súper amplias. Es más, por ahí viene gente también acá a encargarlo personalmente. Así que totalmente agradecido a cada una de las personas que confía en nuestros productos. Cerramos, Pablo. Gracias, Vero. Gracias, Marce. Gracias a ustedes, chicos. Yo la última que les voy a hacer es, ¿cómo hace aquella persona que tuvo coronavirus, que donó plasma, cómo lo certifica, cómo cerramos el trato para disfrutar del sándwich después? Aparte, con la confianza que tenemos en que no van a faltar a la verdad, obviamente se les entrega una acreditación. Y bueno, lo más importante, más allá de este gesto que se le ocurrió a nuestro hijo, es el hecho de decir a aquellos recuperados que donen plasma, que hay gente que lo necesita, hay gente que la pasa mal, y bueno, es muy necesario, y eso es lo más importante. Esto es un pequeño gesto como para tratar de incentivarlo, pero lo importante es la gente que va y dona. Ahí está. Muchas gracias, Marcelo, Vero, por habernos recibido. Y está, bueno, también está Juan. ¿Y la niña cómo se llama? India, bueno, ahí están también como parte de la familia, todos en el proyecto, digamos, y bueno, con esta idea que ha sido realmente fantástica de ofrecer una recompensa, si se quiere, a aquellas personas que han atravesado la enfermedad y que pueden ayudar a que otras se compongan, por decirlo de alguna forma, a través de la donación de plasma. Gracias, Pablo, seguramente algo van a picar, ustedes dos son rápidos para los mandados, Gracias.
Vamos a ver. Bien, le ponemos como siempre y como estamos diciendo en los últimos tiempos, dentro de toda la dureza informativa que nos propone la pandemia, también la mirada positiva, la mirada solidaria está en TDC Noticias. Por eso volvemos a la información dura, Sofi. Bueno, vamos a comenzar a recorrer la región con respecto al COVID-19 y vamos hasta Murby porque la localidad confirmó un nuevo fallecido con COVID. Desde la comuna confirmaron el segundo fallecimiento con COVID en la localidad. Se trata de una paciente femenina que se encontraba internada en Venado Tuerto. Además, en el reporte diario informaron 5 casos nuevos de coronavirus y el total de positivos activos es de 19, de los cuales 17 se encuentran en sus domicilios, uno en el centro de aislamiento y uno en un centro médico. Esta es información de lo que respecta a la localidad de Murphy. Seguimos recorriendo porque hay más. Y vamos al repaso de las informaciones oficiales que ofrece cada una de las comunas y los comités de salud. Melincué alcanzó los 30 casos positivos. Anoche comunicaron 5 nuevos casos en esa comunidad, 3 por nexo epidemiológico y 2 por hisopados. El total de casos activos es de 30 pacientes, de los cuales 2 se encuentran hospitalizados, 1 en el centro de aislamiento y el resto en sus domicilios. En Melincué lo que nos dicen es que se espera el resultado de 3 hisopados más. Recordemos, 30 casos positivos activos tiene Melincué en nuestra región. Seguimos y vamos a ver lo que ocurre actualmente en Hugues, porque llegó a los 79 casos positivos activos. En el parte diario desde el SAMCO de Hugues informaron 9 casos nuevos de COVID, llegando a un total de 79 casos positivos activos. El total de casos positivos confirmados es de 94, 77 por hisopados y 17 por criterio clínico y nexo epidemiológico. Allí, en dicha localidad, esperan el resultado de 29 hisopados más. También son cifras altas que impactan a la localidad de Hugues y en este caso actualmente a esta hora tiene 79 casos activos positivos. Este es el punto final desde la información, desde lo que vamos, desde una mirada cálida, como nos propone la pata de la ternera, sí, con Vero y Marcelo, hasta los datos que nos dice la realidad. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer una nueva pausa, a la vuelta tenemos más y además saludos tenemos para el próximo 50, bloque, ¿le parece ahora? Sí, sí. Después hay una pareja que está cumpliendo 50 años de casado. Lo vendemos así y después les contamos quiénes. Ya venimos. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge, con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables, con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge, para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail jhernandez@hernandezsrl.com.ar. Si estuviste en contacto con un caso confirmado de COVID-19, coronavirus, o tenés 2 o más de estos síntomas, fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto o el olfato, dolor de cabeza fuerte y persistente, vómitos o diarrea, por favor, aislate y comunícate al 0800-555-6549 o a tu médico de confianza. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916, 03465-424430. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Firmat. Todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada 1909. Firmat. Decisiones importantes. A la hora de invertir, comprar o alquilar, es necesario contar con un buen corredor inmobiliario matriculado para que te brinde transparencia y puedas hacer la operación con tranquilidad. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria te ofrecemos unidades de pozo en desarrollo inmobiliario, casas, departamentos, dúplex o unidades terminadas y listas para entregar. Te brindamos una amplia financiación. Comercializamos campos y te asesoramos para ventas de fondos de comercio. Te damos la oportunidad de acceder a tu casa propia con la mejor financiación de acuerdo a tus necesidades. Para encontrar la propiedad perfecta, estamos nosotros. Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria. La nueva generación en bienes raíces. Se você não está perto, eu fico jururu. Ahí estamos. 50 años, mientras teníamos a Rita Lee cantando los Beatles, 50 años cumplen Carlos y Nélida del establecimiento Galelú, Sofi. ¿Bien? 50 años no es nada. No, por eso. Es impresionante, así que bueno, está bueno que lo podamos compartir. De casados, ¿eh? Sí, y felicitaciones. Quiero decir quién los saluda, los saludan. Sí. Sus hijos, Gabriel, Leonardo y Lucas, que son la gran prueba de ese amor de 50 años y que nos miran desde hace mucho y que como no está lloviendo no nos mandan los datos de registro de lluvia porque hay sequía. Claro. Pero siempre estaban firmes. Yo no estaba en ese momento, pero sabía que estaban pendientes. Ya te va a tocar. Vamos a abogar para que llegue el agua para que establecimiento Galelú y algunos de los otros establecimientos de la región nos ayuden a dar la lluvia caída que tanto se necesita. Por supuesto. Bueno, y a ellos felicitaciones y por muchos años más de amor. Vamos a presentar los números de la quiniela en primera instancia en este cierre de TDC Noticias. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. Arrancamos con la quiniela nacional. Primera ubicación para el 7.753, segundo 2.689, tercero el 9.806, cuarta ubicación para el 3.094 y quinto lugar para el 2.778. Vamos a meternos en la quiniela provincia de Santa Fe. Vuelta de página para contarles. A ver, si viene. Si es no, la de Buenos Aires. La de Buenos Aires. Sí. 7688-9704-5514. Me quedé yo colgado con la de Buenos Aires. Adelante con Santa Fe. Ahora sí, con Santa Fe a la cabeza el 5.961, segunda ubicación para el 9.245, tercero 8.194, cuarta ubicación para el 6.247 y cierra en la quinta ubicación el 9.442. Si estuvieron atentos, ya saben medianamente cómo les fue, si no habrá que seguir jugando mañana. Ahora vamos a hablar del mercado de cereales, Sofi. Por supuesto que tiene esta presentación. Nueva tolva autodescargable Ascanelli Magnum. Con una capacidad de carga de 20, 22, 24, 26, 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con Avantren. Turbo de descarga de gran capacidad. Apertura inferior de descarga. Todos los sinfines cementados y balanceados. Destape rápido. Baúl porta herramientas. Luces reglamentarias. Tolvas autodescargables Ascanelli Magnum. Encontralas en Migliaza Maquinarias. Firmat. Santa Fe.
Sofi, el mercado de cereales, ¿cómo arranca? Con la soja en 22.000 pesos. El girasol, 22.660. El maíz cerró en 12.800. El trigo, 15.200. Y el sorgo en 14.500 pesos. Sigue cantando la hermosa Rita Lee y nos mete, mirá vos, para el establecimiento de la luz para que mañana nos cuente, Sofi. Bueno, muy bien, porque se mantiene la lluvia para el fin de semana. Mañana viernes una máxima de 25 y una mínima de 16 grados. No se va la lluvia, no. Se necesita, entonces se queda el día sábado con una mínima de 9 y una máxima de 24. Lo que cambia el panorama para el domingo, que íbamos a tener sol, pero aparecen las nubes y baja un poco la temperatura, 22 de máxima, 6 grados de mínima. El sol, Sofi, aparece el día lunes, 10 de mínima, 24 de máxima, otoño primaveral. Muy la bien. Temperatura, pero... Y el martes se sube un poquito, la máxima 26 grados, la mínima va a ser de 11, cielo parcialmente nublado, todos los climas, todos los... bueno. Todos los colores, sabores y todas las gotas, lluvia. Viento, sol, nubes, todo. Viendo en primavera, viendo claro, en primavera. Claro, exactamente. Tengo que agradecer, justamente agradezco. Dije primavera, muchos colores, a la gente de Exul Mujer, que me acompaña siempre, gracias a Analía. Pueden encontrarlo en Corrientes y Santa Fe, y también tiene página de Instagram. Anacón, por la elegancia de todos los días, lógicamente. Ahí estaba reformando algo, estaba dando una pintura muy linda en sus instalaciones en la jornada de hoy. Así que después sigue normalmente. Pero bueno, el abrazo y el saludo para Anacón, que siempre se está renovando. Nos vamos y nos vemos mañana. Por supuesto, los esperamos a todos mañana.